Hola amigos de Buenos Días Latino. ¿Cómo están? Yo soy Karina Silva y el día de hoy tenemos una cápsula motivacional muy interesante. Quiero hacer referencia a Aldana Torres, que me escribió haciéndome una preguntita. ¿Cómo lidiar con esas personas que le hacen bullying en internet? Y así es, no hay que ver a Aldana películas de misterio ni estar en tiempo de brujas para encontrarnos con gente que realmente nos quiere hacer daño. Gente mala, envidiosa, egoísta, mal hablada, la vamos a encontrar por todos lados. Pero ¿qué pasa con eso? También hay gente buena. Hay que saber identificar a aquella gente tóxica que te quiere hacer daño. A veces, no solamente es culpa de ellos, sino también es culpa de nosotros por dejar que esto pase. ¿Has escuchado alguna vez la ley del hielo? Pues yo te digo a ti que el día de hoy tú lo puedes hacer. Por ejemplo, número uno. Tratar a alguien con frialdad absoluta es el arma más efectiva contra un agresor. Cuando ignoras a quien te ataca, no enfureces porque le demuestras que a ti no te afectan sus agresiones. Número 2. Recuerda que el adversario mide su poder de acuerdo a la efectividad de sus ataques. Por lo tanto, entre menos te afecten, menos poder le das. Número 3. Ignora a tu atacante. De esa manera tendrás el control tú mismo. Así que ya sabes, puedes ser tú la versión mejorada de ti misma. Esta fue tu cápsula motivacional con Karina Silva. Gracias.